Y luego de una amplia controversia, la plenaria de la Cámara también hundió el proyecto que unificaba los periodos de las autoridades nacionales y locales. La iniciativa quedó sin aire a pesar de los intentos del Partido Cambio Radical. La iniciativa era promovida por Cambio Radical y generaba rechazo de algunas bancadas porque para unificar los periodos de autoridades nacionales y locales planteaba la ampliación hasta el 2022 del periodo de los actuales mandatarios. La reforma fue aprobada en comisión primera con respaldo del Centro Democrático, que ahora pidió el archivo. Yo propongo a esta Cámara, con todo el respeto, que archivemos este proyecto. Es un proyecto que no representa a los colombianos. La ponencia de archivo fue de iniciativa de Germán Navas y otros opositores. Me acompañaron a este, quiero contar, liberales, conservadores, Centro Democrático, Polo Verde, todos me acompañaron hundiendo este proyecto, entre otras cosas porque la mayoría entendió que esto parecía casi un favor personal para Peñalosa. Estábamos bastante asustados con la posibilidad que por medio de un orangután inconstitucional que atentaba contra la democracia, que nos llevaba al chavismo 3.0, nos hubieran metido Peñalosa hasta el año 2022. Desde Cambio Radical lamentan que aún no se puedan unificar los periodos ni ampliarlos a 5 años para todas las autoridades. Estamos pendientes acerca de la unificación de planes de desarrollo, pero vuelvo y repito, todo eso se buscaba a través de un mecanismo sobre el cual hoy la plenaria de la Cámara ha decidido. El proyecto fue hundido con 63 votos a favor y 55 en contra.